¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridos amigos, querido auditorio. Muchísimas gracias nuevamente porque nos permiten entrar pues hasta sus hogares, en sus oficinas, porque nos sintonizas en vivo. Muchísimas gracias de verdad por todos sus deditos hacia arriba, todos sus likes y todos sus vistos. Es grande la cantidad que, bueno, tenemos el privilegio y el gusto de contar con audiencia como ustedes. Al equipo de producción allá atrás también, que no se ve. No se ven ellos, pero realmente su trabajo es excelso. Muchísimas gracias, chicos. Y pues bueno, hoy en día estamos nuevamente con ustedes. En esta ocasión, pues permítame presentarle que nos acompaña en este programa el señor Francisco Reyes. Él es cantante, es autor también. Y bueno, él está manejando, estamos platicando ahorita precisamente, lo que él maneja, el género tipo bolero. Es un género, pues, balada. Pues es romántico, ciertamente, y yo ya escuché el disco, ya escuché la música y verdaderamente es altamente recomendable el producto. Pues bien, entonces me gustaría darte la bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí y pues no sé cómo te encuentras hoy por acá, Francisco. Bueno, buenas tardes a todos y gracias primeramente por la invitación, programa. Estoy muy contento, muy emocionado por todo lo que he estado haciendo con este mi disco. Como tú dices, soy cantautor. Y es el primer disco que lanzo para estar promocionando y estar trabajando. Y estoy muy contento porque ha tenido una buena aceptación en el público, y más en el público joven, que es muy difícil que este género lo acepten los jóvenes. Pero estoy muy contento y pues muchas gracias por estar aquí. No, al contrario, el gusto es de nosotros porque, como bien sabes, el programa se llama Genios, Talentos y Destinos. Y de lo que se trata es eso, buscar y encontrar pues cada uno, personas con cada uno de ellos. En este caso, pues estamos dirigiéndonos en esta ocasión al talento, así como en otros programas, pues realmente han venido gente muy talentosa, pues que ya tiene cierta trayectoria y pues cierto impacto con la gente, ¿no? Aquí, Francisco, pues bien, nos comentas que es tu primer disco, ¿no? Sí, este se llama 180 grados en el corazón. Muy bien. Estoy viendo que tienes aquí, son 9 temas. 9 temas de mi autoría. Perfecto. Como pueden ver, el chico es muy talentoso y pues realiza lo que son sus canciones, ¿no? El siguiente bloque nosotros vamos a escucharlo. De hecho, al entrar vamos a escuchar con la música que tiene. Lo va a cantar en vivo, no va a ser la música del disco, precisamente para que ustedes puedan determinar la calidad de voz, la calidad de producto y lo que hace este muchacho. Ahora bien, tienes 9 temas aquí en este disco. 9 temas. Muy bien. ¿Todas son del mismo género? Sí, todas son. Es un disco completamente romántico, de desamor, de todas esas cosas que actualmente se ha perdido en la música, ¿no? Que ya casi no muchos hablan sobre ese romance, claro. ese cortejo hacia la mujer, como el de antes. Pues yo vengo hablando de eso. Entonces hay canciones de todo tipo, pero siempre enfocadas en el romanticismo, en todo ese tipo de... Perfecto. Cosas. Sí, y como bien dices, es un tipo de música, es un género, por así llamarlo, que es difícil. Muy difícil. Porque, pues bueno, me queda claro, por ejemplo, ¿quién tiene esto? Sin Bandera. Es un grupo que extraña, es la canción que tiene que es sabrosona, con movimiento, ¿no? Claro. Realmente todas son baladas, todas son muy melosas, son totalmente enfocadas al amor, al reencuentro y todo vibran en ese tinte. Esta música, como dice, ese género es realmente difícil porque no mucha gente lo escucha. Entonces, cuesta más trabajo conectar, más claro. Que ahora los chavos, como bien dices, ¿no? Que pues están enfocados a otro tipo de música, otro tipo de géneros, más alocados, más estruendosos, rimbombantes. Entonces, pues bueno, oye, ¿dónde podemos encontrar tu disco a la venta? Este disco yo lo lancé con una disquera independiente. Uh-huh. y ahorita nada más lo estamos vendiendo en todos los conciertos que estoy teniendo aquí. Okay. En la Ciudad de México. Y a lo que voy es de que sí ha tenido buena aceptación porque aún más así como es un material independiente, no, claro, tenemos quien nos apoye en tiendas, nada. Entonces nosotros mismos lo vendemos en los conciertos. Okay. Y aunque es más difícil, ha tenido buena aceptación, se han vendido muy bien y lo pueden encontrar en todos los conciertos. Perfecto, me parece excelente. Oye, pues yo ya lo escuché definitivamente y son bastante buenos los temas. Simplemente por los títulos, dice Ya no te amo, ¿A qué le llamas amor? Amiga, Cada mañana, Cansada, ¿De cuándo acá? La llama se apagó, ¿por qué será?
y sinceramente, de todos estos, ¿cuál es el mejor tema que tú consideras? A mí me gustan todos, pues no, obviamente, veo, porque claro, yo los escribí, me gustan todos, pero yo creo que ¿A qué le llamas amor? Es okay, una canción que escribí en un momento muy difícil de mi vida, okay, y ya me voy a poner a llorar aquí con ustedes, okay, pero pues yo lo escribí pensando en otras cosas y jamás me imaginé que iba a ser como que la plataforma para que yo empezar a presentarme en lugares pues importantes, empezar a trabajar, a vivir de esto, ¿no? De la música, que es muy difícil, pero súper bonito. Y entonces es la canción que más cariño le tengo, y ahorita se las voy a cantar. Claro que sí, Francisco. Pues bien, acabas de decir algo muy importante, y querido auditorio, en definitiva, estarán de acuerdo conmigo que los momentos de crisis es cuando el ser humano florece. Claro. Es cuando sale, es cuando estalla, explota y encuentra, pues definitivamente, el camino o herramientas para poder trascender la situación que estés pasando. No vamos tan lejos. El caso, de un artista internacional que se dio a conocer por la misma situación y que salió, de hecho, de YouTube, que fue esta Adele. Okay. Precisamente es una calidad impresionante la que tiene esta mujer. Claro. Y surgió de algo muy parecido. El dolor, su tragedia, lo convirtió en algo favorable. Y pues simplemente en estos momentos gana lo que quiere en sus presentaciones. Así sin es. Embargo, también tiene mucha calidad, desde luego, tiene mucha calidad, es muy buena en su voz, pues el género que maneja, en definitiva, es algo maravilloso la señora Adele. Entonces, no me cabe duda que pues ese sentimiento quedó aquí plasmado, y bueno, lo que busca el artista, ya sea escrito o por este medio de sistemas, pues es transmitir precisamente lo que está sintiendo, lo que en ese momento tiene cargado y pues lo que va a transmitir, a mostrar a la gente por medio de ello. Hay muchos libros, si estarás de acuerdo conmigo, que tú los lees, te hacen reír. Claro. Muchos libros te hacen llorar. Muchos libros te hacen enojar. ¿Por qué? Porque en su momento, efectivamente, el artista tenía ese estado de ánimo y es lo que logró plasmar y lo transmite en definitiva. Eso es el punto de solamente el cantar y lo que es el transmitir. Entonces, pues bueno, en unos minutos más vamos a escuchar precisamente, claro que sí, con guitarra en vivo lo que es este tema y bueno, ya otros un poquito más adelante. ¿Me puedes comentar qué fue lo que te hizo llegar a ti a esta, el gusto por la música? ¿Cómo es que tú te iniciaste? ¿En qué momento? ¿Cuándo Francisco dijo, esto me gusta y eso es lo que voy a hacer? Yo creo que ya lo traía de la sangre, porque vengo de una familia muy, muy romántica, muy bohemia. Muy bien. Entonces, en mi casa siempre crecí con eso de una guitarra siempre ahí, entonces, pero jamás me imaginé que yo pudiera escribir. Okay. Hasta que fui entrando como entre la primaria y la secundaria, que pues ya me empezaron a gustar las niñas. Claro. Y habían hay canciones muy bonitas, pero había veces que no, las canciones no decían lo que yo quería. Ya. Yeah. Entonces, empecé haciéndole cartas primero a mi mamá y luego ya después fue subiendo el nivel. Okay. Y hasta que pues me di cuenta que era lo que me gustaba. Y poco a poco fui. Al principio era para mí un hobby, algo así. Pero poco a poco me fui aferrando tanto que dije, esto es lo que quiero, lo que me gusta. Okay. Y así es como he estado. Así has estado trabajando. ¿Qué tiempo tienes tú ya con tu carrera, con tu trayectoria? Ya formalmente, profesionalmente, 8 años. Ok, ya tienes bastante. El ser humano es cíclico y cada 7, por lo general, son cambio de, claro, algo. En este caso, pues, tú ya estás en la trascendencia y estás escalando pues hacia arriba, ¿no? Claro. Ya tienes tu disco, ya lo trabajas de manera profesional, además las escribes, que eso la verdad no cualquiera tiene la inspiración. Definitivamente tienes que estar en un estado de ánimo, porque en cierto modo yo también escribo, y sí tienes que estar en un estado de ánimo, en una frecuencia tal que te permita que las ideas salgan, se transmitan y se puedan plasmar. No se trata de escribir por escribir, porque realmente a veces no se escriben más que puras tonterías, ¿no? Que sí hay quienes lo hacen. Sí, no, desde luego. O sea, tú sabes que en todo esto hay de todo. Saludos a la tracalosa. Ok. Muy bien. Pues bueno, entonces, pues ya son 8 años. Ya. Es bastante tiempo. Sí. No, ya estás más que en el camino.
Y pues muchísimas felicidades, Francisco. Oye, ¿qué le puedes decir tú a la juventud? Porque hay muchos chicos, muchas chavos sobre todo, que dicen, es que me siento perdido, no sé qué hacer, tengo ganas de hacer esto, quiero hacer o aquello, pero no lo hago, no lo puedo hacer. ¿Qué consejo les puedes tú dar para, pues, que no dejen de luchar por sus sueños? Porque, pues, tú sabes, digo, en tu caso lo descubriste y se trata de seguirlos, perseguirlos. Va a haber tropiezos, va a haber piedritas, va a haber muros, va a haber, no sé, todo tipo de barreras que van a querer evitar lo que son tus sueños, pero el chiste es seguirlos. ¿Qué le puedes decir tú a esas personas, a esa juventud? Bueno, en mi caso fue algo muy, 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 muy padre porque siempre tuve el apoyo de mi madre y al momento en que yo decidí dedicarme a esto, yo dejé todo por dedicarme a la música y ella me dijo algo muy cierto cuando yo me renegué feamente a hacer una carrera. Me dijo, bueno, ¿qué quieres ser? Yo le dije, quiero ser compositor. Primero se rió y ya después me dijo, bueno, si vas a ser compositor, quiero que seas el mejor. Claro. No, no payasadas, nada. Entonces, eso se me quedó muy grabado y lo llevo hasta ahorita. Entonces, yo siempre he llevado esa frase que dice, si pasa por tu mente, pasa por tu vida. Entonces, Definitivamente. mi consejo, lo poquito que yo les puedo aportar, es de que realmente no lo suelten, ¿no? Ese sueño, esas ganas que tengan de hacer algo, no lo suelten. Sí hay que ser muy disciplinados, porque eso a mí me costó mucho trabajo, alejarme de las fiestas y luego más en esto que uno anda en la bohemia y no Se falta presta muchísimo, que pues claro. ya sabes el Sí, trago y luego desde las luego. mujeres y luego uno que es guapo pues ya no tiene, no ayuda tanto. Pero Muy bien. sí llega un momento en tu vida donde tienes que ser muy disciplinado, muy muy Sí. disciplinado y saber separar ese tipo de cosas y dedicarte a lo tuyo. Y cuando lo haces bien con disciplina, cuando trabajas, cuando te paras con entusiasmo, las cosas fluyen, fluyen Claro. y fluyen muy padre, muy muy bonito. Muy bien. Pues bueno, chicos, chicas, señores también, porque me he Claro, encontrado gente, no sé, de 40 y hacia arriba, que como que todavía no encuentran su camino ni su sí, no, lugar, no. ¿no? Entonces, no encuentran la fórmula. Y es que es eso, uno de los principales pasos. Quizás es la disciplina. Sí hay que ser disciplinados Claro. porque eso te da enfoque hacia lo que tú quieres llevar, pues hacia donde lo quieras llevar, ¿no? A lo que te dediques, si eres ingeniero, arquitecto, doctor, lavacoches, se vale. A final de cuentas, es algo a lo cual a ti te gusta. Y yo pienso que si a ti te gusta hacerlo, pues que no haya poder humano que te diga lo contrario. Demuéstralo, sé disciplinado. Y eso te va a llevar a conectar gente, a conectar momentos, a conectar estados, a conectar oportunidades. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Y de ahí va saliendo todo lo que se puede generar como trabajo, pues como oportunidad. Ahorita, por ejemplo, tu disco. Estoy seguro que te encontraste en el camino a personas a que dijeron, ok, ¿sabes qué? Pues yo le Claro. apuesto y vamos a hacerlo, vamos a trabajarlo. Entonces, la verdad, uno de los grandes secretos es eso. Estar enfocado, ser perseverantes, pero sobre lo que es el rumbo de lo que es la disciplina. ¿Estás de acuerdo? Muy de Entonces, acuerdo, sí. pues tú lo acabas de mencionar y es algo muy cierto, querido auditorio. Y pues bueno, entonces, bueno, dices que ya está a la venta en tus Ya está la conciertos. venta en mis conciertos. ¿Tienes algún evento próximo? Sí, tengo un concierto que va a estar muy bonito, que va a ser el 25 de junio, Ok. sábado, a las 7 de la noche, en un restaurante que está ahí en División del Norte y Acoxpa, se llama Sabor de Luna. Ahí me voy a presentar sábado 25 de junio, a las 7 de la noche, Okay. para que todos vayan, me acompañen, y va a haber a todas las personas que vayan les van a dar cortesías de mezcales y todo. Ah, muy bien. Es un lugar muy bonito donde te venden de comer todo tipo de ahora sí que valga la redundancia, de comida, pero de todas las culturas, yucatecas, oaxaqueñas. Entonces está muy padre. Ahí voy a dar un concierto acústico y terminando el evento también voy a hacer una firma de discos. Muy bien. Y al parecer ya el lugar ya se está llenando. Okay. Eso es una buena señal. Y ese va a ser mi próximo concierto. Y en julio tengo otro que es va a ser un concierto muy bueno. Okay. Muy bueno que va a ser en una escuela de las más prestigiadas que tenemos aquí en la Ciudad de México, Correcto. que se llama ESMUC, Escuela Superior de Música Contemporánea. Ahí voy a tener un concierto completamente en vivo, con músicos en vivo, invitados especiales. Entonces va a estar muy padre. Son las fechas que
que tengo, y en agosto también vamos a estar en Clavería 22, 19 de agosto, y ahí es donde vamos a estar trabajando. Excelente. Duro. Oye, pues tienes trabajo. Sí, bastante. Qué bueno, bastante. Qué bueno. Eso quiere decir que... Pues, lo que no hay es dinero. No, hay que decirlo, al contrario. De hecho, hay que trabajar sobre eso, sí, y debes de estar convencido, y realmente convencido de que lo tienes, aun cuando tú sabes que no lo hay. ¿Por qué? Porque estás trabajando para algo. Entonces, solamente hay que estar enfocado. Así como tu enfoque que tienes, y es genial, de que eres perseverante y eres realmente definido con tus cosas, igual, la economía llega. Y para eso, tarde o temprano tienes su recompensa. Claro. Solo hay que tener perseverancia, ¿vale? Pues bien, chicos, pues muchísimas gracias. Mira, el señor es Francisco Reyes, él es cantautor. Y regresando del corte, vamos a estar con él. Nos va a cantar una o dos canciones. Ahorita vemos bien, eso. Vamos a armar la bohemia aquí. Eso, muy bien. Y pues, para que puedan checar la calidad del material. Pues bien, nosotros nos vamos a un corte. Les pedimos que no nos dejen de sintonizar. Nosotros regresamos, no nos tardamos, porque esto se va a poner cada vez mejor. Muchas gracias. Regresamos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales, conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv, ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Deja que yo me vaya. Prometo vas a estar mejor. No pongas esa cara, que yo me siento peor. Yo también estoy triste. Sin ti las cosas no salen bien.
nos invadió la costumbre, haciendo a un lado la fe. ¿A qué le llamas amor? A pelear todo el día, a disfrazar nuestras caras de amor y mucha alegría. ¿A qué le llamas amor? Si nos ganó la rutina, antes tú me abrazabas, ahora solo me esquivas. ¿A qué le llamas amor? A vivir como extraños, acéptalo de una vez, la magia se ha terminado. Auditorio, muchísimas gracias, Francisco. Ay, qué gracias. Esto es parte del material que viene promocionando el día de hoy. Esta canción se llama... ¿A qué le llamas amor? ¿A qué le llamas amor? Ok, pues como pueden ver, el tema es balada. Es balada romántica. Romántica, sí. Efectivamente. Y pues bueno, oye, estaba viendo que has estado en algunos eventos. ¿Dónde fue la última vez que te presentaste? ¿Dónde estuviste? La última vez que me presenté, tuvimos un concierto en el Roma Condesa. Okay. Estuvimos ahí abriéndole un concierto a estuvo el Aragán, estuvieron varias celebridades de Salón Victoria, el Red Rock. Bien. E hicimos una firma de autógrafos y un concierto acústico y nos fue muy padre, estuvo muy bonito. Y, muy bien. Sí, no, yo no tuve la oportunidad de ir, de hecho también estuve invitado, inclusive estuvimos organizando esa parte. Pues sí, de hecho ahí no, fue como no, yo no los tuve, conocí. No tuve la oportunidad de ir, que bueno, estamos atendiendo otras cosas. Pero sí, me comentó Gala que pues estuvo genial, estuvo maravilloso, gente muy talentosa que estuvo yendo. Y pues bueno, me queda claro que efectivamente así es, ¿no? Así. Muy bien. Oye, ahorita, ¿cuáles son tus expectativas? ¿Hacia dónde quieres llegar? Tengo muchas, okay. Tengo muchas, pero yo creo que algo que lo que más me muevo, por lo que más trabajo día a día... Me gusta mucho mi trabajo que hago como cantautor, presentarme, dar conciertos, me gusta mucho, pero a mí siempre me ha apasionado escribir. Y entonces yo creo que lo que más me enfoco día con día y trabajo es en que me graben mis canciones. Ahorita estamos con una banda y me van a grabar dos temas. Correcto. Y estoy busque, pues a quién darle mis canciones, ¿no? Eso es lo que más como mi meta. Quiero que me graben artistas muy, muy famosos. Muy bien. Sí, claro, desde luego, es parte de lo que tú estás haciendo, claro. ¿No? En este caso, pues, buscar el punto para poderte proyectar. Tu material realmente tiene, pues sí, bastante, digo, no soy un experto, pero sí tiene bastante, bastante calidad. Suena bastante bien. Gracias. Yo te puedo decir que me gusta la guitarra, de hecho, sé tocar un poco lo que es la guitarra. También en cierto modo lo que es a veces el canto, ¿sí? He llegado a escribir algunas cosas, sé perfectamente de lo que me estás tú platicando, de lo que tienes que estar sintiendo para poder escribir, que pues salga la inspiración, ¿no? Que puedas conectar y puedas crear un nuevo material, que tenga congruencia, que tenga emoción, que tenga sentimiento. Son muchos factores que tiene que reunir, no nada más escribir como escribir, sí, como poner el abecedario y nada más, ¿no? Sí, en definitiva. Y no con eso, además, hacer el arreglo musical, que también tiene su chiste, claro. Y pues complementar todas las cosas para que suene como tú quieres que suene, ¿no? Efectivamente. Ok, Francisco. Pues bien, oye, bueno, estamos viendo que tienes 9 temas. 9 temas. ¿Gustas proporcionarnos, brindarnos otro tema más? Ah, claro, sí. Ya no mientas, por favor, estoy cansada. Tan cansada de que tú me hagas llorar. Me dejaste como pez, pero sin agua, extrañando la marea de tu amor. ¿Cuántas veces te pedí que tú me amaras? Hoy es muy tarde, ya llegó alguien mejor. Así de fácil
Él me pone toda loca con sus besos. Si me abraza, yo me siento en el cielo. Y en la cama me domina sin control. Así de fácil. Él no miente ni me dice estupideces. Al contrario, me protege y me quiere. Es muy claro que él me sabe hacer mujer. Muy bien, Francisco, muchísimas gracias. Gracias. Oye, ¿dónde aprendiste tú a tocar la guitarra? Al principio me enseñó mi papá, okay. Yo creo que lo básico, y ya después, pues yo creo que el tiempo, la misma vida, fui aprendiendo, uno va agarrando ahora sí que técnicas callejeras y todo, sí. Y así fue como empecé. Ok, que a veces son las mejores, la mejor escuela, ¿no? Porque sí. Sí, en definitiva vas a un colegio y todo es muy cuadrado, sí, claro. Tienes que hacer ciertas cosas, y pues por tu cuenta lo haces lo mismo, claro. Pero a tu ritmo, y bueno, es mucho mejor. Claro, y a la hora de escribir, de hacer una canción, ya va tu sello, ya no es el sello del maestro, ya es algo tuyo, ya lo traes, es muy, muy bonito. Exacto. Oye, concursaste en un, vamos, valga la redundancia, un concurso, esto sí. Fue el de... El año pasado concursé en el premio Armando Manzanero, okay. Que es el primer concurso que se hace para todos los compositores de la Sociedad de Autores y Compositores de aquí de México. Okay. Y fue muy bonita la experiencia porque pues le das temas a un jurado donde está Rayleigh, Alex Lora, Alex Sintek, claro. Que ya son cosas tremendas, sí, en el mundo de la composición. Y ahí estuvimos en ese concurso. Este año también me toca concursar y faltan ya unos meses para que empiecen las eliminatorias. Y muy padre. Es un concurso muy padre. Excelente. Oye, ¿podrías mencionar nuevamente en dónde van a ser tus siguientes presentaciones, sí. Por favor, Francisco? 25 de junio, sábado 25 de junio, a las 7 de la noche, en el restaurante Sabor de Luna. Ahí vamos a estar, a toda la gente que llegue, les van a dar un mezcales de cortesías. Ahí vamos a tener un concierto y una firma de discos. En julio, todavía no tenemos la fecha confirmada, vamos a estar en ESMUC, Escuela Superior de Música Contemporánea, con un concierto magno, y donde va a haber músicos, invitados especiales, todo muy, muy bueno. Y el 19 de agosto vamos a estar en Clavería 22, un espacio okay. Cultural muy, muy padre, donde va a haber, voy a dar un concierto, pero también van a estar unos poetas y van a hacer muchas cosas muy, muy interesantes. Y esas son hasta ahorita mis presentaciones que se vienen. No, pues ya estamos como de aquí a los 2-3 siguientes meses, ¿no? Sí, más ya, o menos es lo que vienes abarcando. Para, así bueno, es. Desde luego de ahí vas a conectar trabajo. Y sí, y sí, gracias a Dios siempre sale, y más aparte los eventos privados. Ahorita estamos trabajando mucho en lo que son las bodas y todo eso. Ya mandamos mucha publicidad y vamos a empezar a trabajar en eso en los 15 años, bodas. Yo trabajo donde me lleven. No, pues eso se trata, ¿no? Buscar precisamente, porque muchas veces en esos lugares no te puedes... puedes encontrarte inclusive a la persona que te pueda conectar, que le interese tú, claro. Lo que estás haciendo, y te puede conectar. A veces piensas, no, pues ¿cómo voy a ir a una fiestecita de niños? O sea, al final del día es trabajo, pero sí, a veces sí. Tú no sabes la gente que te vas a encontrar y en la cual te pueda crear una oportunidad. Entonces, si no, hay que dejar pasar simplemente las oportunidades, sí, claro. Que la vida te viene presentando, ¿no? Ahorita tienes, bueno, 3 presentaciones por entrar. Y en cada una de ellas vas a estar regalando o va a haber Sí, hay una venta de disco también a las muchachas más guapas se les regala siempre el disco. Ah, muy bien. A los muchachos se les vende y sí, en todas esas presentaciones siempre llevo mis discos y estamos trabajando ahí en eso. Ok, los perfecto. Firmamos hasta el final también siempre. Muy bien. Bueno, aparecen tus redes sociales. Si gustas, ¿nos puedes facilitar algún número sí. Telefónico que se puedan comunicar mis contigo? Teléfonos de contrataciones... Es 55-31-99-42-53. En ese número pueden hacer las contrataciones, pueden preguntar por los precios. Mucha gente luego tiene miedo de preguntar eso a los artistas. Sí. Pero bueno, conmigo no hay excepción. Okay. Pueden preguntar. Yo siempre he trabajado en, como te digo, muchos lugares
donde sea que me lleven yo voy, trabajo desde una serenata hasta en un, este, en un bar, en un centro nocturno, donde sea. Y este, y esos son los teléfonos de contrataciones. En Facebook estoy, mi página es Francisco Reyes Oficial. En YouTube es Francisco Reyes Oficial también. En Instagram es fr-autor. Y y esos son donde me pueden encontrar. Y ahí estamos todos los días publicando material, publicando fechas, todo lo que estamos haciendo. Excelente. Pues, señores productores, directores que nos pueden estar viendo en este momento a través de este programa Genios, Talentos y Destinos, pues él es Francisco. Y bueno, vamos a estamos promocionando lo que es su nuevo disco llamado 180 grados en el corazón, ¿es correcto? Yes. Estas canciones que ha, pues, él tocado, ha cantado, son parte del material que viene aquí y pues pueden advertir que es bastante bueno, ¿no? No suena demasiado melódico, vamos, meloso, perdón, es lo que quería decir. Y pues es bastante buen material, entonces pueden voltear hacia él y bueno, hacer contrataciones. Trabaja todo ese tipo de eventos. Divorcios, velorios, en todo tipo. Sobre todo, ¿no? Los velorios están buenos. Sí, se están poniendo de moda también. Okay. Oye, este último tema que cantaste, ¿cómo se llamó? Ese tema se llama Así de Fácil. Si le pusieron atención, ese yo lo grabé cuando todavía vivía nuestra Jenny Rivera. Okay. Entonces fue un sueño para mí que siempre me grabara una canción. Desgraciadamente le dio por irse a otro lado. Sí, lamentablemente. Pero yo siempre la canto esta canción porque me gusta mucho. Se llama Así de Fácil, la pueden encontrar en YouTube. Está muy bien. Está padre. Muy bien. Pues oye, antes, estamos casi por irnos, regálanos otro tema más. ¿Cómo se llama que vas a interpretar? Si quieres, tú escoge lo del disco. Ok. Veamos. Cada mañana, por ejemplo. Voy a escoger otra. Ok, ah, bueno. A la primera, ¿no? Le di ahí a la... No, bueno, ok. A la primera, ¿qué? Ya no te amo. Ya no te amo. ¿Cómo no? Ayúdame a decirte que las cosas han cambiado. Ayúdame a decirte que hoy me tengo que ir. Es evidente que aquí la culpa es mía por no entregarme al 100 ahora tu amor perdí. Te juro hice lo posible por estar contigo, pero tengo motivos grandes y hoy me voy de aquí. Y es que ya no aguanto tu forma de ser. Estás elevando mi estado de estrés. Parece una mentira. Estando a tu lado, créeme que ya no es vida. Y es que ya no aguanto tu forma de ser. Me sacas de quicio una y otra vez. Me estoy desesperando. Y por la buena hoy te digo que ya no te amo. Okay, nada más falta aquí. Muchísimas gracias, claro. Una botella de ron, ¿no? Para que, sí, efectivamente. Que es tomar, que ya más. Tomando ambiente, ¿no? Sí. Muy bien. Oye, ¿qué nos puedes decir de tu infancia? ¿Te gusta la guitarra? ¿Te gusta la bohemia? ¿Te gusta transmitir las emociones, expresarlas? Tu infancia, estoy seguro que te llevó a esto que estás haciendo actualmente, lo que es la música, lo que escribes y lo que transmites. ¿Tienes algún recuerdo que te gustaba hacer de niño? No sé, por ejemplo, yo en mi caso me encantaba la guitarra y pues mi padre me quiso empezar a enseñar, pero al final de cuentas aprendí yo solo, tomando la guitarra por mi cuenta. Y eso hizo pues que empezara a escribir y una llevó a otra, ¿no? En tu caso, ¿qué fue? En mi caso, mi infancia, desgraciadamente, no quiero ponerlos a llorar, pero mi infancia fue muy triste, okay, en cierta parte. Yo me enfoqué mucho en la música, en escribir, sobre todo, por ver siempre a mi madre, que una persona a la cual admiro demasiado, porque son de esas típicas mexicanas que salen solas adelante. Y siempre la vi llorando, siempre la vi sufriendo. Entonces yo siempre quise darle como un consuelo a mi mamá. Bien. Siempre fue eso. Y me refugié mucho escribiendo, como te decía hace rato, cuando yo iba a la primaria le escribía cartas. Claro. Y según yo eran buenas, ¿no? Pero entonces mi infancia fue así y yo siento que eso me ayudó mucho para ahorita hacer lo que hago.
Muy bien. Y eso desembocó pues a lo que estás haciendo. Sí, ¿no? Claro, sí, la inspiración y el enfocarme mucho. Yo en todas mis canciones, igual ya muchos no lo hacen, ¿no? Pero yo idolatro mucho a la mujer. Siempre okay. He dicho que la mujer es lo más bendito que tenemos. En definitiva. Entonces yo trabajo mucho sobre los textos y trato de siempre hablar bien de la mujer, ¿no? Porque luego hay veces que ya ven. No, sí. Lo que dicen, ¿no? Entonces que venden, lo peor es que venden. Pero sí. Bueno, o sea. Pero sí me ayudó mucho eso okay. De mi infancia y bueno, pues aquí andamos. Todavía soy niño, ¿eh? ¿No crees que? Muy bien. Sí, porque de hecho te ves joven, entonces es bastante años, bueno lo que has hecho. Y pues ya en esta trayectoria que tienes y me parece genial ya con un disco de buena calidad y pues bueno, lo que viene, ¿no? Más lo que nada. Todavía. Lo que viene, trabajar durísimo para ello y pues bueno. Pues ok, mira, nosotros nos estamos yendo. Vamos a un corte y pues me dio muchísimo gusto que hayas estado con nosotros. De cualquier manera, esta es tu casa. Esperemos que no sea la única vez. Y pues en la siguiente te estaremos invitando precisamente quizás con el nuevo material sí, claro. Para ver cómo ha evolucionado y cómo están esos nuevos temas por allá. Sí, ¿okay? De antemano, muchas gracias a todos por el recibimiento, por tus atenciones. Un saludo a Gala, que fue la que me invitó. Sí, claro. No nos pudo acompañar, pero muchas gracias a todos por habernos recibido. Y ahí estamos. Para todos ustedes, como siempre les digo a todos mis fans, nos vemos en el show. Muy bien. Pues bien, él es Francisco Reyes. Él es cantautor y pues bueno, sus números telefónicos y todas sus redes sociales han quedado pues aquí grabadas en el programa. Cualquier contratación, con todo gusto por pues, ahí con el señor Francisco. Pues Francisco, muchísimas gracias. Gracias a ti. Pues bien, querido auditorio, nosotros vamos a un corte, regresamos, no se vayan, vamos a tocar unos temas pues de su interés. En cuanto a cursos, talleres y algunos seminarios que tenemos por ahí. Muchísimas gracias. No se vayan, regresamos. Gracias, Francisco. Gracias. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales, conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv, ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio.
con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Bien, pues estamos aquí de regreso nuevamente en tu programa favorito, Genios, Talentos y Destinos. Pues muchísimas gracias. Acabamos de despedir precisamente a Francisco, pues un excelente cantautor, muy talentoso. Y pues bueno, es parte del material lo que acaban de ver de lo que pues él tenía, ¿no? Él lo está promocionando y pues está a la venta, así como por contrataciones también. Pues bien, ahora les quiero cambiar un poquito el giro y quisiera hablarles en este último bloque de varias cosas que estamos haciendo, desde luego, en terapias, cursos, talleres, pues dentro de lo que son las terapias de sanación, lo físico, lo mental, lo espiritual y lo emocional. A mí me gustaría platicar el día de hoy, en este último bloque, lo que es la enfermedad, más que nada la somatización. Pues al menos para mí como terapeuta puedo comentarte que la enfermedad como tal, pues en un 98% de las ocasiones es somatización. Esto obedece a que las emociones están predominando totalmente en lo que son en nuestro cuerpo, en todo lo que es nuestra fisiología. Debemos recordar, y lo quiero explicar de un modo sencillo, nosotros más que ser un cuerpo físico, tenemos también una parte energética y vibracional. En ese sentido, pues esta energía, al verse en desequilibrio, simplemente entra pues en un caos. ¿Cómo se manifiesta esto? En una enfermedad. Por ejemplo, la parte energética y vibracional que nosotros tenemos al sentir en base a una emoción de tristeza, bueno, el estrés simplemente crea muchas de esas cosas, toda esa ansiedad, toda esa inestabilidad es creada muchas veces desde la mente y pues eso hace que nuestro cuerpo enferme en las muy diversas formas y maneras y tipos, llámese desde una gripe hasta un cáncer. De hecho, entre estas dos, el único punto de diferencia es la emoción como tal. No quiero decir como tal que la enfermedad pues no existe desde un punto de vista ciertamente oficial, ¿no? Evidentemente existe, pero la mayoría de las ocasiones es porque emocionalmente estamos en desequilibrio. ¿Y por qué sucede? Por un pensamiento, por las situaciones que nos pasan, las cosas que vivimos a diario, no sé, desde la oficina inclusive, desde levantarnos, estamos teniendo esa situación en contacto con la mente que no podemos controlar. Y lo que nosotros estamos haciendo y promoviendo dentro de nuestros cursos precisamente, pues es parte del control de los pensamientos. Evidentemente, y es verdad que se pueden controlar. Me he encontrado pues en suplementos, en revistas, periódicos e informaciones que dicen que no es posible. Realmente es posible en la medida de que se tenga una guía, ¿sí? Una brújula ciertamente, en donde poder enfocar nuestros pensamientos y poderlos dirigir hacia donde nosotros queremos. Yo entiendo que es difícil, por ejemplo, como en el caso de un caso hablando de tanatología, una pérdida de un ser querido, una pérdida de un ser amado. Evidentemente es difícil, y te lo digo por experiencia. ¿Por qué? Porque entras en ira, entras después del caos, entras en la ira, entras en la depresión, entras en varios estados que contienen y están dentro de lo que es el proceso de duelo. Todo eso únicamente está contenido por lo que son las emociones. Las emociones son las que gobiernan totalmente nuestra vida.
Y si no, echa un ojito hacia atrás. ¿Qué pasa en la oficina? En la mañana ya vas preocupado porque simplemente no llegas al trabajo, se te hace tarde, el estrés, el semáforo, el tráfico, el doble, no circula, no sé, muchas cosas que tú ya vas manejando desde que amanece tu día y estás convirtiéndolo en estrés. Te estás estresando y lo estás convirtiendo en una emoción o en varias. Estas emociones tú no lo notas, pero están simplemente realizando cambios en tu fisiología. Allí, en esa parte, evidentemente existen técnicas, existen la terapia, son terapias diversas para poder realizar la sanación del cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo espiritual y el cuerpo emocional. Todas las emociones están contenidas en nuestra parte etérica. Etérico es algo que nosotros no vemos, pero que simple y sencillamente existe y está en cada uno de nosotros. Porque tenemos esa inconsciencia y no lo sabemos, está actuando y nosotros lo hacemos como cuerpo físico transformado en una enfermedad. Como te lo dije, puede ser desde una gripe, un dolor de cabeza, o transformarlo inclusive hasta lo que es un cáncer. Todo esto es porque son represiones emocionales que están creando la enfermedad como tal. ¿Por qué? Las células responden a tu pensamiento y a tu sentimiento. Y tu pensamiento más preponderante es lo que se volverá tu realidad. Entonces, lo que nosotros hacemos ya en terapia es hacer exactamente lo contrario. Tomar esa emoción que ancló esa enfermedad o ese cambio fisiológico en ti y revertir el sentimiento para que florezca lo que es la salud. Tus células tienen memoria. Y si no, pregúntale a cualquier persona que se dedique a la cuestión de hacer ejercicio, por ejemplo, ¿no? El fitness y todo eso. Porque hay mucha gente que dice, es que hago mucho ejercicio, mucho, mucho ejercicio, y simplemente no pasa nada. Sigo igual y no veo los cambios. Precisamente es por eso, porque tus células llegaron al punto en donde su memoria recobrada te hizo bajar ciertos kilos, ciertos gramos o tomar cierta forma de masa muscular. De ahí hacia adelante ya no te lo permite. ¿Por qué? Porque tus células están convencidas de que hasta ahí es el tope de lo que tienen que llegar a ser. Es un proceso inconsciente, pero muy interesante. Y todo este proceso es desde tu mente. En ese aspecto, me gustaría también invitarte, precisamente y aprovechando la oportunidad, que los días jueves, mucha gente lo sabe y bueno, lo toman como día de sanación. Los días jueves están, se dice que están ejercidos y por el arcángel San Rafael, que es el señor del rayo verde de sanación. Aquí me gustaría aprovechar esa parte en tintes metafísicos, pues más que nada para brindarlo a lo que es la salud, y me gustaría hacer el anuncio que cada jueves, a partir de la siguiente semana, cada jueves en el horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde, se estarán dando terapias precisamente de equilibrio energético, y bueno, pues son las consultas de todos los jueves, terapias de equilibrio energético y también emocional. En equilibrio energético, ¿qué puede ser? Pues puede ser una limpieza de las chakras, puede ser equilibrio de las mismas, de los chakras, de los centros energéticos. Todo eso se estará realizando los días jueves a precios sumamente populares. En este caso estamos hablando, y lo digo públicamente, estaremos dando los costos en 45 pesos por sesión. La sesión dura de 30 a 45 minutos y la intención de esto es crear precisamente un hábito, no necesariamente porque estés enfermo te invito a asistir, no, te invito para la prevención. El hecho de que no estés enfermo, no te sientas mal, no quiere decir que no lo estés. Hay situaciones, como te lo acabo de comentar, que fisiológicamente hablando desde la mente, cambia tu cuerpo y crea la enfermedad. Entonces, la intención de hacer esto los días jueves en las mañanas, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, pues es precisamente, y a muy bajos costos,
que toda la gente poder tener acceso a ellos y que puedan ellos tener el alcance del bolsillo para poder estar sanados, para poder estar equilibrados y poder estar mejor cada vez. De lo que se trata es ayudar. Ya se los habíamos comentado, se trata de ayudar, no de pues fastidiar el bolsillo de la gente. Y pues bien, muy bien, querido auditorio, pues no me queda más que agradecerle. Nosotros nos estamos despidiendo, pues agradecerles por su tiempo y su estadía, brindarnos la oportunidad de nuevamente entrar hasta sus oficinas, a sus casas, a sus hogares. Pues bien, equipo de producción allá atrás, muchísimas gracias también por su excelente trabajo, de verdad. Pues hoy fue un día bastante bueno aquí con respecto al programa. No se pierdan la siguiente semana la transmisión a las 3 de la tarde, precisamente de su programa Genios, Talentos y Destinos. Estaremos con nuevos invitados. Y pues bien, por lo pronto pues no pudo venir la maestra Gala, está haciendo algunos cursos y seminarios en este momento. Esperemos que la siguiente semana esté por acá para poder hacer la transmisión del programa. Muchas gracias y bendiciones.